Y almorzamos con una sopa de arroz de esas que me acuerdo que vendían en el pueblo. ¿Todavía las venden? Lo que mejor recuerdo de cuando era pequeño y mis padres me llevaban a Venecia eran todas las quebradas que teníamos que atravesar para llegar hasta allá. El río Sumapaz marcaba el borde de la carretera que nos llevaba hasta el Salto de la Chorrera. Me contaron que la primera vez que me llevaron allá yo tenía 2 años. Y desde entonces me enamoré del agua. También recuerdo que la plaza se quedó vacía. Ya no veía a las personas que semana a semana daban vida a este lugar y todo lo que allí vendía. Pensé que se habían ido para otro lugar. Hoy en día comprendo lo que pasó y sé que recuperar el mercado campesino es una responsabilidad de todos. Para la cocción, el molido, y usted puede tomar su dedo con esta válvula de seguridad que lleva. Y con mucho gusto, esa técnica que se llama esteros de Tocahuela.
próximo. Nos toca casi que regalarlos. Casi que si un campesino saca una libra de mora, si el mercado dice que toca pagarla a 500 pesos, pues a 500 pesos se va para una ciudad donde la libra de mora vale 2.000 pesos. El campesino realmente está quedando muy poquito, muy poca ganancia de lo que realmente se merece, que es la persona que trabaja en campo. Resulta de que esto habían habido malos manejos, se montaron unas cooperativas que justamente eso no sirvió para nada. Lo que hicieron fue, hablándolo así, se robaron la plata. Se acabó la cuestión del mercadeo, la cuestión todo. Y aquí es que la cuestión es que aquí ha existido mucho el intermediario. El campesino le vende al intermediario, el intermediario es el que lleva a Bogotá o a Girardot, a las plazas. Entonces, ¿qué sucede? Que pues el campesino no tiene ninguna opción, sino apenas lo que le quieran pagar. El campesino pues saca sus productos y tiene que regalarlos, ¿sí? Lo que no entendemos a veces es que aquí estamos consumiendo una libra de mora que viene de la mata directamente al consumidor. Antes, para comprar una libra de mora, teníamos que vender la mora al intermediario. El intermediario la llevaba a Girardot o a Bogotá, y de Bogotá se regresaba a los negocios. Seleccionado para la cocción, el molido, y usted puede tomar su dedo con esta válvula de seguridad que lleva el empaque de café veneciano de 500 gramos la presentación y 250 gramos. Pasó sus dos debates, hicimos una buena defensa con el concejal, pasó el primer debate, pasó el segundo y se convirtió en ley. Al convertirse ya en ley, entonces ya entra dentro del presupuesto municipal y ya se le puede dar, le damos $1,000,000. Que con ese millón de pesos estamos incentivando cada domingo, el primer domingo de cada mes, queremos hacer el mercado campesino. Su familia de bon.
Pero uno dice que el negocio ya está hecho.